Con el pan brioche que hicimos en unos vídeos anteriores, hoy preparamos unas torrijas o tostadas francesas a la plancha con almíbar de naranja y fresas, una verdadera delicia. Espero que las disfrutes y te animo a que te suscribas a mi canal y actives la campana para no perderte ninguna de las recetas que publico cada semana. Infusionamos la leche con cáscara de naranja y azúcar. Al final del vídeo y en la cajita de información te dejo todos los ingredientes exactos. Exprimimos zumo de naranja y vamos a poner a macerar unas fresas en el zumo que luego pondremos por encima de nuestras tostadas o torrijas. Cortamos las fresas en láminas y las vamos a dejar macerando en el zumo de naranja. Hacemos un almíbar con zumo de naranja, una pizca de agua, azúcar y cáscara de naranja. Cuando comience a hervir, retiramos del fuego y reservamos. Esta es la leche que hemos infusionado al principio, ya está templada. Voy a sacar la cáscara de naranja y voy a poner una yema de huevo y mezclamos. Empapamos bien nuestras rebanadas de pan brioche por los dos lados. Puedes hacer estas torrijas con otro tipo de pan, pero con este pan brioche de verdad que están riquísimas. Te dejo por aquí arriba de la pantalla el enlace directo a la receta para que veas que es muy sencillo de hacer y merece la pena. Ponemos a calentar una sartén con un poco de mantequilla. Cuando esté caliente, vamos a cocinar nuestras rebanadas de pan brioche durante 2 o 3 minutos por cada lado hasta que estén tostaditas. Servimos con el almíbar de naranja previamente colado. Y con unas fresas maceradas por encima. Espero que te animes a preparar estas deliciosas torrijas con almíbar de naranja y nosotros nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!